Y mucha atención para todos, les explicamos algo de lo que está sucediendo recientemente en Australia, en español, a raíz de la llegada de la variante de tipo Delta del coronavirus acá a la ciudad de Sydney y el estado completo donde se encuentra la ciudad de Sydney, Nueva Gales del Sur, y otros dos estados más se encuentran en total confinamiento y esto ha hecho que muchos de los planes que Australia tenía a largo, a mediano, a corto plazo también puedan cambiar de rumbo. Estábamos esperando que las fronteras de Australia abrieran un poco más rápido de lo que se especulaba, que era de octubre, julio, agosto de 2021 incluso, pero debido a esta situación de contingencia en donde hay un porcentaje muy bajo de la población vacunada, incluyendo la población migrante, estamos hablando de más o menos un 9, 8 y 9%, presenciando entonces la llegada de un virus COVID-19 mucho más letal, la variante de tipo Delta. Por esa razón, los planes migratorios de Australia posiblemente también podrían haber cambiado, tanto para las personas que están por llegar, que han hecho y han pagado también planes para venir a Australia por razones de estudio, trabajo o turismo, como para las personas que a la fecha se encuentran todavía en Australia. Para entregarles una información un poco más acertada, hemos decidido hacer un análisis complejo, si es posible, de la situación actual con dos de nuestros columnistas del medio, Valeria Montiel, agente migratorio de confianza de nosotros, registrada, y Arturo Gaitán, psicólogo especialista en recursos humanos y docente y residente casualmente también en la ciudad de Sydney. Saludos a los oyentes en Australia y en Latinoamérica por parte de nuestros panelistas, Arturo y Valeria. Nos vamos conectando con ustedes el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, David? Un placer como siempre estar aquí con ustedes. Hola, David. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Arturo, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, Valeria y Arturo, a nuestros seguidores de LATV, una frase muy breve, tipo sumario, de tu perspectiva de la situación. Creo que es difícil, obviamente, dar este tipo de noticias, especialmente cuando ya llevamos un tiempo bastante, bastante grande con la pandemia. La primera vez que entramos en lockdown en Sydney, en cuarentena, fue en marzo del año pasado. Entonces, esto para algunas personas se siente como regresar precisamente al punto inicial. Entonces, creo que obviamente, especialmente con las personas que tienen planes para poder venir, esto se tiene que tomar en cuenta para poder tomar decisiones a largo plazo acerca de cuándo podrían empezar a reanudar esos planes. Y Arturo, ¿tú qué piensas de la situación? ¿Cuál es tu visión actual de esta situación que estamos viviendo? Para empezar, un abrebocas de lo que vamos a hablar contigo. Yo diría que la situación por la que está pasando en este momento Sydney tiene un ángulo que es muy preocupante. Es tal vez la situación más riesgosa por la que ha pasado Sydney desde que arrancó el lockdown, desde que arrancó el coronavirus, precisamente porque pues esta variante, la variante Delta es aproximadamente 60%, entre 30 y 60% más transmisible que las otras variantes. A pesar de que en el pasado se ha logrado como eliminar la curva, el comportamiento de la gente no ha sido, digamos, a pesar de que el comportamiento también de la gente se ha apegado a las normas, no ha sido tan efectivo en controlar los números como lo fue anteriormente, probablemente también por la transmisibilidad del virus. Entonces, me parece que en ese sentido es como el mayor reto que ha tenido hasta este momento Sydney en el control de la vacuna. Y pues desde el punto de vista de la industria en la que estamos nosotros, que es la industria de la educación, y desde el punto de vista de los latinos en general, que estamos aquí en Australia, me parece que es una situación asimismo preocupante, porque muchos de los latinos que estamos aquí en Australia dependemos de una forma u otra de los sectores que se están viendo más afectados
por el coronavirus. Muchas veces son trabajos que requieren algún tipo de contacto con público o algún tipo de desplazamiento. Y en este momento, en mi caso, por ejemplo, yo dicto clases, eso definitivamente nos está afectando mucho. El sector de educación, por ejemplo, va a seguir viéndose afectado muy seriamente. Entonces, pues sí, el panorama no se ve muy, muy prometedor por ahora. Así empezamos entonces nuestro episodio número 7 del podcast. La controversia que se realiza desde Australia a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. A través de Spotify es donde estamos haciendo el lanzamiento de nuestra plataforma con este mismo podcast de La Controversia. Esto es Latinos en Australia Televisión. Muchísimas gracias a Arturo y Valeria. Empezamos entonces con este podcast con unas visiones muy claras de qué es lo que está sucediendo en este momento. Los invitamos entonces a que dejen sus preguntas, sus inquietudes en los comentarios sobre lo que estamos hablando y por qué no, uno de ustedes podría participar, los espectadores podrían participar como público en este programa en este preciso momento antes de que hagamos la proyección final. Continuamos entonces con nuestro podcast. Un 9% de la población se encuentra vacunada respecto a casi un 50% de la población norteamericana y unos porcentajes mucho más elevados de países posiblemente menos adinerados y menos preparados para, económicamente para una pandemia, pero aventajados en contraparte con la situación que está viviendo Australia. Una población muy vulnerable que se enfrenta a la nueva variante del coronavirus y como si hubiera empezado apenas en este momento la pandemia. Valeria, ¿cuáles son esas repercusiones que va a tener esta nueva situación en los latinoamericanos que han hecho sus inversiones para venir a Australia ya desde que empezaba la pandemia o incluso antes y que no han podido llegar a Australia por obvias razones? De hecho, tenemos prácticamente dos tipos de personas que están esperando precisamente cuando se abren las fronteras. Los que ya tienen una visa o aplicaron a una visa de estudiante, por ejemplo, y las personas que están esperando precisamente a que se abran las fronteras para que den el paso, ya sea de aplicar a un curso o de matricularse a un curso o de aplicar a su visa. Desafortunadamente, esto nos pone otra vez en el inicio de la situación en donde es imposible especular cuándo es que se van a abrir las fronteras. Entonces, para las personas que ya tienen una visa en el sistema, esas visas aplicadas van a seguir congeladas y el Departamento de Migración simplemente no las va a tocar, no va a tomar decisiones, a menos que sean parte de las personas que pueden de alguna manera tener una excepción de entrada. Y estas son las personas que tienen un familiar directo australiano, eso usualmente es con las personas que tienen una pareja de facto en Australia, es una pareja de hecho, o que están casados con alguien de Australia, o personas que están trabajando en sectores críticos y que ya tienen una visa de trabajo. En algunos casos muy raros hay también permisos de entrada por circunstancias de compasión. Sin embargo, mucha gente piensa que tener un hijo, por ejemplo, y necesitar ayuda de la mamá o no tener forma de mantenerse en Australia y tener a un familiar que pueda venir a apoyarlos es suficiente. En realidad son extremadamente estrictos con las razones por las cuales dejan entrar a alguien. Entonces, la mayoría de la gente se va a tener que quedar fuera
hasta que gradualmente se abran las fronteras. Y es que es muy chistoso porque mucha gente piensa que la apertura de fronteras va a ser un evento, que esto va a pasar de un día para otro, que van a anunciar se abren las fronteras y de repente ya las fronteras se abren para todos. Y en realidad eso, de todos modos, incluso antes de la variante Delta, iba a ser algo absolutamente gradual, que de hecho se controla de manera estatal, que la cuarentena, que es obligatoria en este momento para poder entrar, también se controla de manera estatal. Entonces iba a ser muy gradual, y especialmente con algunos países que ya tenían el virus controlado y personas que ya estaban vacunadas, etcétera, y poco a poco se iba a abrir a otros países, pero esto nos lleva precisamente al inicio de todo otra vez. Entonces los planes se quedan completamente congelados hasta nuevo aviso. Ahora, hasta nuevo aviso, como ya vimos, eso puede tardar meses o incluso años. Y precisamente ya pasamos de la desafortunada meta de un año después de que tuvimos el primer lockdown, la primera cuarentena. Y probablemente, como dice Arturo, estamos en una etapa en donde probablemente esto sea más peligroso que la primera vez que tuvimos cuarentena aquí, precisamente por la variante. ¿Cómo se sienten los estudiantes que tú tienes a cargo en estos días? Para quienes no saben, aparte de ser psicólogo, como lo mencionaba al principio, nuestro compañero Arturo Gaitán es también docente de lenguas aquí en Australia, profesor de examen internacional, y le ha ido muy bien ayudando a muchas personas a cruzar esa barrera del lenguaje para cumplir sus objetivos. Arturo, ¿cómo están tus estudiantes? ¿Qué te dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué experiencias hay detrás de la docencia tuya? Pues en general los estudiantes, existe una... Digamos que el asunto del virus en este momento está haciendo que un problema que tiene la educación en general en Australia se vuelva un poco más complejo. El problema que tiene la educación aquí en Australia en gran medida es que hay algunas personas que vienen a estudiar y que tienen el foco en estudiar y aprender. Y hay otras personas que vienen con el interés de, que tienen más, están más concentradas en trabajar y están más concentradas en hacer unos ahorros y no le dan tanta prioridad al estudio. Muchas veces con toda la razón, en gran medida de las veces con toda la razón, porque efectivamente mantenerse aquí en Australia, sobre todo cuando es la primera experiencia, es difícil y es un país muy costoso, sobre todo para sostenerse con recursos hechos en pesos colombianos o en monedas locales. Es muy difícil mantenerse durante los primeros meses. Entonces las personas muchas veces por preocupación o muchas veces simplemente por necesidad no pueden dedicarle el tiempo que se necesita a la educación. Entonces eso termina afectando de cierta forma el aprendizaje. Y obviamente con el coronavirus esa situación se vuelve aún más complicada, no solamente porque las personas tienen más problemas para conseguir trabajos y para mantener los trabajos, sino también porque muy justificadamente las personas dejan de atender a las clases, y eso efectivamente termina afectando la educación. El rendimiento académico, claro. El rendimiento académico. Y no solamente eso, sino lo que pasa es que cuando uno está llevando una clase, tú solamente puedes llevar la clase al ritmo que te dan los estudiantes. Tú no puedes, si tú tienes 5 o 6 estudiantes y hay un avance muy, digamos, desequilibrado de unos estudiantes con otros estudiantes, es muy difícil, digamos, el reto es mandar un mensaje que sea comprensible para todas las personas en todos los niveles de la clase. Entonces finalmente sí se terminan viendo afectadas las clases cuando pasan esas, o sea, el virus efectivamente está afectando directamente las clases y a los estudiantes. Efectivamente esa es una cosa que está pasando mucho. Y otra cosa es que este efecto que está ocurriendo ya lleva un año,
Y digamos, el tema, digamos, más grave es no tanto el efecto a corto plazo que está teniendo el coronavirus en el aprendizaje en este momento, sino en el marco general del sistema migratorio, como está diseñado, porque el sistema migratorio más o menos tiene pensado, o muchas veces como que se tiene pensado, que las personas pasen un tiempo específico aprendiendo un idioma, como que se entiende que una persona pase un año o pase un año y medio aprendiendo inglés. Después de eso, cuando las personas tratan de hacer aplicaciones a las visas otra vez para renovar cursos de inglés, ya el Estado considera que no se justifica que la gente se quede 2 o 3 años aprendiendo el idioma. Y el asunto es que durante este año, como efectivamente la educación se está viendo afectada, las personas no están tomando el mismo tiempo para avanzar en los cursos, porque no están aprendiendo como estaban aprendiendo antes. Digamos que cuando uno está dictando clases online, por una parte es difícil para los estudiantes, porque los estudiantes muchas veces no tienen no tienen los salones para aprender como se necesita. Muchas veces no tienen muchas veces los estudiantes comparten la casa, no tienen un sitio, un espacio para poderse sentar y poderse concentrar. Algunos de los estudiantes, por ejemplo, no tienen una conexión a internet con suficientes datos para poder tomar las clases normalmente. Hay otros, por ejemplo, que no tienen computador y tienen que empezar a tomar las clases en el celular. Hay otras personas que, por ejemplo, o sea, hay otros que no saben utilizar los programas, por ejemplo. Entonces también eso dificulta las clases. Y desde el punto de vista de los profesores también, porque a nosotros básicamente el coronavirus forzó una situación que venía pasando, que era el teletrabajo y digamos la comunicación online, que iba a pasar tarde o temprano, pero el coronavirus terminó forzando esa situación. Y ahora pues todos los profesionales tenemos que empezar a aprender a utilizar esas herramientas, sacarles jugo a esas herramientas. Pero al principio, o sea, yo creo que a la larga eso va a traer muchos beneficios, va a traer muchas ventajas cuando haya una adaptación completa, cuando las mismas personas que hacen diseños de programas, por ejemplo, entiendan mejor las necesidades de los profesores y puedan dar herramientas que sean más, digamos, a la medida que necesitan los profesores para garantizar esa enseñanza, lo mismo para las personas que tienen que trabajar desde lejos. Pero a corto plazo, efectivamente, la educación claramente se ve afectada, y la motivación de los estudiantes también. Y digamos que... Y mira, estamos hablando de que estamos implementando herramientas de tecnología en un país supremamente desarrollado. Yo no me imagino entonces cómo estarán haciendo las clases en los pueblos de México, de Colombia, de Latinoamérica, en lugares remotos donde escasamente hay cobertura telefónica o muy poco internet. Entonces, aquí estamos. Pero igual surge una oportunidad en medio de este caos, y es para los residentes temporales en Australia, las personas que cruzaron la frontera en su momento antes de que iniciara la pandemia y decidieron por alguna razón quedarse y apostársela a Australia y apostarle a quedarse en Australia en lugar de volver a su tierra. Estas personas en este momento igual ya tras un año de pandemia tienen protección del gobierno en algunos aspectos. A las personas que tienen una visa de estudiante pueden trabajar tiempo completo en este momento en algunas industrias, en algunas posiciones, y esas son oportunidades que se presentan para las personas que están acá. ¿Tú crees que, Valeria, una pregunta para ti, las personas que se encuentran acá van a tener de pronto más oportunidades de que el gobierno las no solamente les deje quedarse de una manera un poco más larga, mucho más tiempo aquí en Australia, sino que les solicite que se queden, porque la base de la pirámide económica australiana depende
de la mano de obra que llega de los jóvenes y también de los migrantes en comercio, en negocios de hoteles, de restaurantes y demás. Toda esta base de la pirámide económica de la mano de obra económica, pues depende en gran parte de los migrantes. Estas personas se van a ver verdaderamente beneficiadas, las personas que se quedan acá, o estoy haciendo una especulación bastante arriesgada, Valeria. ¿Tú qué opinas? De hecho, eso es algo que estoy oyendo mucho durante consultas, que es algo que mucha gente asume. Desafortunadamente no, desafortunadamente es lo contrario. Lo que estamos, y también es una especulación obviamente, pensamos muchos agentes migratorios, y yo estoy incluida, que Australia va a capitalizar en el hecho de que se va a recuperar muchísimo más rápido de la pandemia, y es muy posible que tengamos oleadas de gente tratando de entrar. Familias, por ejemplo, con hijos pequeños, se ha incrementado la cantidad de clientes que tengo con un perfil así, desde fuera de Australia, tratando de planear a largo plazo al momento en que se abran las fronteras para poder mover a toda la familia y tratar de emigrar. Entonces creo que Australia va a poder ser incluso más selectiva. Y de hecho, en el sistema de migración calificada precisamente hay dos tipos de visas. Hay visas que funcionan por medio de puntos y hay visas que funcionan por medio de empleo. La cantidad de invitaciones para visas por puntos se redujo 60% cuando inició la pandemia y se ha mantenido así. Entonces, los planes de los siguientes 12 meses, porque acaba de empezar el año fiscal aquí en Australia, indican que van a seguir con esa cantidad extremadamente reducida de invitaciones para visas por puntos. Por empleo es otra cosa, porque Australia está tratando de apoyar a las empresas tanto como sea posible. Entonces, si es que se van a quedar temporalmente y si tienen precisamente este tipo de perfil en donde tienen un alto nivel de inglés, más años de experiencia profesional, más incluso ese perfil precisamente que encaja en lo que las empresas están buscando, es posible que tengan ciertos beneficios. Existe una lista de varias ocupaciones, son menos de 20 ocupaciones de las 674 que hay en la lista de lo que requiere el país regularmente, que están en una lista prioritaria. Y eso significa que los tiempos de procesamiento para visas de trabajo son reducidos. Entonces, este tipo de personas sí, pero usualmente a las personas que se refieren cuando me preguntan acerca de si es que Australia va a dar beneficios, estamos hablando de personas que están trabajando en la industria de servicios o en la industria de hoteles y restaurantes, industria de cuidado de personas. Este tipo de personas que están aplicando a la famosa visa de COVID-19. Es una visa que permite a las personas que están trabajando en sectores críticos quedarse un año en Australia trabajando sin límite de horas. Pero este tipo de personas de hecho representa la mano de obra que Australia como tal, con sus trabajadores locales, no puede sustituir, que relativamente es la mano de obra barata del país. Entonces están tratando de que la gente se quede, pero eso no va a ser más fácil que este tipo de personas migren a Australia permanentemente. Los canales siguen siendo los mismos. Entonces, para visas temporales, maravilloso. Para visas permanentes, es posible que se haga más difícil, a menos que tengas un perfil muy específico que encaje en lo que necesitan las empresas de manera permanente. ¿Y qué tipo de cambios ha experimentado el sistema migratorio en estos últimos meses, en estos primeros meses del año 2021, respecto a las decisiones que puedan tener consecuencias a largo plazo? De hecho, sí, está muy enfocado el Departamento de Migración en tratar de unir a las familias. Entonces, han invertido una cantidad masiva de recursos en tratar de procesar visas de familia más rápido, particularmente visas de pareja. Los tiempos de procesamiento se han reducido dramáticamente, de hecho, en donde una visa que tardaba un año y medio en procesarse ahora tarda 2 meses en ser procesado, lo cual es excelente, obviamente, para algunas personas. Pero en cuanto a migración calificada, estamos todavía esperando a que la lista de ocupaciones que necesita el país sea revisada.
Esto esperábamos que pasara el año pasado, en marzo, en donde habían anunciado que muchas ocupaciones se iban a quitar de la lista, otras se iban a agregar y unas se iban a mover de categoría. Esto no pasó por la pandemia, esperábamos que pasara este año y no pasó tampoco. Cambiamos de año fiscal y tampoco pasó, pero esto es inminente. Es muy posible que el Departamento de Migración esté precisamente esperando a ver cuáles son estas necesidades específicas que va a tener Australia para poder recuperarse de la pandemia, para poder decidir cuáles son las ocupaciones en las que se va a enfocar. Entonces, es muy probable que si no va a ser en este año fiscal, probablemente a principios del siguiente, que la lista de lo que requiere el país cambie y cambie bastante. Ahora, había un programa de talento global en donde había 15.000 lugares anuales para poder traer a personas que tienen un perfil muy alto. Hay personas que pueden ganar más de $150,000 al año, personas que están haciendo tecnología a nivel de investigación o cosas que tienen que ver con finanzas, con economía circular, con el sector salud, con tecnología, etc. Redujeron también el número de invitaciones disponibles de 15.000 a 11.000. Entonces, incluso con este tipo de perfil que le interesa muchísimo al país, se redujo el número de personas que pueden estar. Entonces, solamente podemos esperar para ver qué es lo que quiere hacer el Departamento de Migración, pero es muy claro que lo que quiere es apoyar a las empresas, apoyar a la inversión, a las visas de negocios, tanto como sea posible, a la tecnología, pero no particularmente a las personas que se benefician de migración por skills, migración por ocupación. Pero no te oímos. Perdón, bueno, eso es una visión bastante clara de la situación migratoria. Los invito entonces a quienes nos están escuchando a que no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, y en nuestra más reciente plataforma de Spotify, para que no solamente nos escuchen y divulguen nuestro proyecto, nuestro mensaje y lo que estamos haciendo acá, sino también para que participen activamente dentro del podcast cuando hacemos la grabación y que puedan interactuar directamente en vivo. Tengo una pregunta de uno de los asistentes, precisamente Brian, y él hace una pregunta para el psicólogo. Dice Brian, usted que es educador, ¿qué opinas del cambio de la educación que la educación está teniendo en este momento? Arturo, ¿qué cambios está presentando la educación en este momento según tu visión? Sí, pues un poco como estaba comentando anteriormente, pienso que a corto plazo la educación se está viendo afectada negativamente, porque efectivamente es más efectivo la forma de enseñanza face to face que la enseñanza online, pero me parece que a largo plazo va a haber una adaptación. Así como y a la larga yo creo que las personas muchas personas van a aprender a utilizar las herramientas con mayor facilidad, se van a sentir más cómodas, y eso no solamente les va a traer ventajas para aprender lo que están estudiando aquí en Australia, sino para aprender cualquier otra cosa. Entonces creo que es solamente una cuestión del cambio, que toma un tiempo, que existe un tiempo de adaptación desde varios frentes. Creo que el futuro de la educación cada vez va a ser más online, y bueno, eso va a traer una serie de revoluciones. Muchas personas, por ejemplo, lo que pasa aquí en particular en Australia es que la mayor parte de las personas que vienen a estudiar en Australia no solamente estudian por la calidad de la educación, sino estudian más por tener la experiencia de vivir aquí en el país y de tener la posibilidad de trabajar mientras estudian, y de poder tener la inmersión en el idioma. Entonces en ese sentido siento que digamos que lo que está pasando con el coronavirus está afecta en ese sentido la educación, pero por otra parte la inmersión se mantiene, el contacto con personas de otros países también se mantiene. Entonces siento que las personas pueden seguir aprendiendo de esa forma, y siento que a la larga
Sí siento que a la larga más personas van a tratar de venir al país, pero la razón por la que las personas van a tratar de venir va a ser porque Australia, en medio de todo, en medio de la situación difícil que estamos pasando en este momento, tenemos 100 casos al día, y 100 casos comparados con cualquier otro país del mundo es una situación, es un número casi irrisorio, pues, comparado con países que tienen miles o decenas de miles de casos por día. Y definitivamente Australia está haciendo un muy buen trabajo controlando la pandemia, y desde el punto de vista económico Australia lo ha podido manejar muy bien, y cuando vuelvan a abrir las fronteras muchas personas van a tratar de venir al país precisamente tratando de evitar la crisis económica que se viene de esos otros países. Entonces va a haber muchísimas, lo que se ve es que muchas personas van a tratar de venir al país. Ahora, obviamente Australia ya claramente, a través del primer ministro y a través de los premiers de los distintos estados, dio señales muy claras que Australia, la prioridad de Australia en este momento no son los internacionales. Australia tiene que darle prioridad a los ciudadanos y a los residentes permanentes, y por esa razón ha mandado esa señal tan clara de que primero hay que tratar de controlar el desempleo aquí en Australia, hay que garantizar que los australianos tengan empleo, pero de todas formas también está pasando una cosa muy, muy, muy particular, y es que como se cortó la entrada de internacionales en el país durante el último año, eso creó un déficit en la migración de mano de obra para cargos que vienen a la base de la pirámide, de aproximadamente 260 mil personas en el último año. Ese déficit, esa falta de personas nuevas que están llegando al país, y más la salida de las personas que estaban acá, que salieron durante este año 70 mil personas de Australia, ese déficit lo que está haciendo es que haya muy poquita mano, haya menos mano de obra. Y eso sumado a que el gobierno tomó unas medidas muy agresivas para generar empleo, como por ejemplo lo que estaba contando Valeria hace un momento, darle prioridad a las empresas que van a generar empleo. No solamente eso, sino programas como el programa de JobKeeper o programas de creación de empleo en infraestructura. Esos programas, por ejemplo, han generado muchísimo empleo y el efecto se está sintiendo. Ahora las personas, por ejemplo, están ofreciendo unos salarios más altos para hacer trabajos, digamos, en construcción o trabajos en cleaning o trabajos en hospitality, porque hay una falta de mano de obra. Ya se está sintiendo la falta de mano de obra porque las fronteras están cerradas, no está llegando gente para hacer los empleos. Entonces, de cierta forma, es una ventaja también para los estudiantes internacionales. No solamente eso, sino que esos cargos, digamos, de la base de la pirámide, son cargos que transversales, en el sentido en el que una persona que está trabajando en un cargo de cleaning no requiere hacer un PhD para después pasarse a trabajar en construcción, por ejemplo. O después no necesita hacer una carrera profesional para pasarse a trabajar en hospitality. Entonces esa digamos, es la creación de empleos se está dando sobre todo en esos cargos básicos, y eso efectivamente está teniendo está mejorando los salarios de las personas que están en esos cargos, y eso definitivamente es una ventaja para las personas que están acá. Entonces, así como para nosotros en algún momento hace unos 3 o 4 años, ver salarios de $18 por hora, $16 por hora, por trabajos de limpieza, en este momento la gente les están pagando $25, $26, $27, y ya la gente puede darse el lujo de ser más exigente con los empleadores también. Entonces eso de cierta forma es una ventaja para las personas que ya están acá. También por el soporte legal, ¿no? Porque ahí, cuando tú eres un migrante aquí en Australia, ya tienes la posibilidad de navegar a través de la página web del Sistema Nacional de Impuestos y otras páginas oficiales más en español, directamente traducida toda la página. Entonces, vale la pena también tener en cuenta eso, que el desarrollo igual de esta población, y hay oportunidades, hay bastantes oportunidades, pues, en ese escenario en donde aquí estamos desarrollando tecnología, y ya incluso se están haciendo las instalaciones de las antenas de 5G a lo largo de todo el territorio nacional. Empresas como Optus, Telstra y Vodafone ya están haciendo las instalaciones
de sus antenas de internet 5G a lo largo de las ciudades principales de Australia. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es un atractivo bastante, es un punto bastante atractivo para los visitantes temporales que vienen en camino, que quién sabe cuándo tendremos la posibilidad de que estén acá, pero sí. Australia tiene bastante para vender. Entonces, una de las preguntas que hay de los asistentes que se encuentran detrás de cámaras es si la industria educativa se puede levantar del impacto del COVID. Entonces, sí, hay bastante energía positiva en el ambiente, pero al mismo tiempo, ¿cómo es el bolsillo de estas instituciones educativas y migratorias, de agencias, de estudiantes y colleges? Las finanzas de estas instituciones está por la baja, por no decir otra palabra. Es muy interesante porque precisamente cuando se introdujo a hospitality, a la industria de hoteles y restaurantes como parte de los sectores críticos, hubo muchas agencias de estudiantes que protestaron directamente con el gobierno de Australia porque dijeron que eso era prácticamente el fin de las agencias de estudiantes, precisamente porque mucha gente lo que está tratando de hacer, y la mayoría de la gente que está aquí en Australia con visas temporales, está tratando de quedarse más tiempo. Entonces, la alternativa de poder tener una visa para poder trabajar sin limitaciones, una visa gratuita, en donde no tienes que estar pagando cursos para poder quedarte aquí, fue terrible noticia para las agencias de estudiantes que precisamente están sobreviviendo de las personas que están renovando visas en Australia. Entonces, están sufriendo bastante, bastante. Y se están muchas, de hecho, pendiendo de un hilo. Muchas ya no sobrevivieron, de hecho, porque estamos hablando de que esto ya lleva mucho tiempo. Entonces, hay muchas escuelas que ya desaparecieron. Y hay muchas agencias de estudiantes que están dormidas y unas que ya no existen. Entonces, si es que estamos hablando de que estamos otra vez regresando a la línea de salida con esta nueva variante y no sabemos exactamente si va a tardar meses o años en que se abran las fronteras, es posible que haya cambios estructurales gigantes que ya cambien para siempre la forma en que se organiza la educación internacional en Australia. De hecho, muchas universidades ya están haciendo cambios para poder reducir la magnitud de sus operaciones, incluso a una tercera parte de lo que era antes de la pandemia. Entonces, creo que sí, Australia se va a recuperar y me parece que la industria se va a recuperar, pero no creo que la industria de la educación internacional sea igual. Creo que va a haber cambios bastante, bastante grandes. Especialmente, como dice Arturo, o sea, la forma en que se vendía Australia antes de la pandemia no era el curso. La gente no pagaba $250 por semana por un curso de inglés, pagaba por la experiencia en Australia, pagaba por poder trabajar en Australia, pagaba por precisamente todo lo que viene con esto. Creo que eso se va va a regresar de alguna manera, pero no sabemos muy bien exactamente cómo funciona. Pero no es una prioridad. Lo que deducimos entonces es que de pronto el sistema migratorio no es una prioridad para el gobierno australiano, porque primero tiene que garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad social de sus ciudadanos antes que la de migrantes. Y como esto se puede llegar a prolongar más de lo que habíamos o habían especulado, y es importante que las personas que estén escuchando este podcast, que escuchen los episodios anteriores en donde hemos hablado de cómo funciona esta industria migratoria y educativa y turística, todo lo que hemos hablado aquí en Australia que respecta a la población migrante, a la población hispanohablante migrante que se encuentra aquí en Australia. Es importante que tomen nota de todo lo que hemos venido hablando en los últimos podcasts que se encuentran disponibles en Spotify, para que pues tomen nota y tomen decisiones acertadas a largo plazo, no solamente para las personas que se encuentran aquí en Australia, pero también para las personas que ya invirtieron un dinero o están a punto de invertir sus dineros para poder venir a Australia. Hay espacio para todos aquí en Australia y hay bastante, hay un metraje, un kilometraje cuadrado
gigante que puede albergar muchas más personas, muchos más migrantes. Estamos hablando de que el territorio australiano es tan grande, casi tan grande como los Estados Unidos, y solamente habitamos 26 millones de habitantes de esta isla, ¿verdad? Si no estoy mal, estamos en esos números. Y lo curioso de esto es que, bueno, pues hay bastante espacio para todos, pero precisamente la migración en Australia no es una prioridad para el gobierno australiano. Es importante que esa de pronto llegue a ser una de mis conclusiones para que vayan ustedes dos sacando sus conclusiones. Perdóname, Arturo, ya termino esto con una pregunta que nos envía uno de los asistentes al programa, que dice que los tiempos de procesamiento de las visas, sí, es verdad que se han reducido, pero ¿qué pasa entonces con las aplicaciones de las visas de residencia y las visas en general que se hicieron en años pasados, hace un año, hace dos años, y que no han tenido respuesta? ¿Crees entonces que esos tiempos, Valeria, que esos tiempos también se vean reducidos y que habrá que esperar mucho más tiempo a que le aprueben a uno su visa de estudiante, de residente, de visas en general? Sí, cuando me refería a los tiempos reducidos, precisamente me refería a las visas de familia y particularmente a las visas de pareja. Entonces, el resto de las visas, los tiempos de procesamiento han fluctuado muchísimo y hay visas de estudiante que se resuelven de manera automática y hay personas que tienen 16 meses con una visa de estudiante en el sistema y no han tenido una respuesta del Departamento de Migración y no hay nada que se pueda hacer. Entonces, no, desafortunadamente la pandemia también vino a retrasar a veces hasta 3, 4, 5 veces más de lo que era un tiempo de procesamiento regular para muchos tipos de visas. No creo que los recursos se repartan de manera que justa, de cierta manera. Entonces, es posible que las personas que tienen aplicaciones en el sistema de hace mucho tiempo tengan que esperar un poco más. Es posible que no, pero no está el enfoque del Departamento de Migración en resolver visas de residencia permanente en cuestiones de ocupaciones, en skill visas. O sea, la gente se puede quedar en visas tipo puente, bridging visas, más conocidas como, por el tiempo que, por mucho tiempo. El tiempo que aguante, que aguante la paciencia. Exactamente. Arturo, sí. nos devolvemos un poco en el tema. Arturo, tú ibas a hacer un aporte respecto a lo que estábamos hablando. Sí, es que siento, es más como una pregunta que yo tengo sobre desde el punto de vista de migración. ¿Por qué? Porque siento que Australia definitivamente el tema de los estudios, o sea, la migración en Australia, nosotros tendemos a verla mucho desde el punto de vista de los estudiantes internacionales. Pero la sensación que yo tengo es que el gobierno hizo un cambio en la estrategia de migración al país. Lo que Australia tenía, lo que venía haciendo, era hasta el año 2000, la migración en Australia era de aproximadamente unas 200.000 personas al año. Después del año 2000 hasta acá ha ido reduciendo el número, progresivamente ha habido menos personas que han entrado al país. El año antepasado, para el 2018, eran aproximadamente 160.000 personas al año que se quedaban permanentemente, y esos son como personas que se estaban quedando permanentemente en el país, pero seguían recibiendo muchas personas como estudiantes internacionales que tienen la posibilidad de trabajar medio tiempo, pero siento que hubo como un cambio asimismo en la estrategia de migración. Definitivamente yo desde el sector en el que estoy claramente puedo ver que el sector de educación no es para nada una prioridad, y en el sector específico al que venimos viene buena parte de la población migrante de América Latina, que son cursos élicos, que son cursos de inglés o cursos BET o algunos bachelors, claramente no son una prioridad. En el sector educativo, por ejemplo, tienen prioridad los PhDs o tienen prioridad los masters, y los países que tienen prioridad son China principalmente e India, que normalmente son los cursos más costosos, que han sido los que se han medio mantenido, pero aún así están en unas condiciones muy difíciles. Pero lo que yo siento es que
no sé hasta qué punto uno pueda, si es, o sea, la pregunta que tengo es, ¿será que Australia solamente está dejando de lado esa parte de la migración por el lado de los estudiantes internacionales, o en su conjunto Australia está reduciendo también la migración desde el punto de vista de las visas de trabajo y de, los otros tipos de visas? Eso es una muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Sí. De hecho, es precisamente lo que está pasando. O sea, estaban las visas por puntos y las visas por empleo a cantidades muy similares. Redujeron dramáticamente el número de visas disponibles para personas que quieren quedarse permanentemente en comparación a las personas que están necesitadas por una empresa. Entonces, es claro el enfoque del Departamento de Migración. El enfoque del Departamento de Migración es ayudar a los suyos, apoyar a sus empresas, apoyar a su economía. Quien quiera venir porque tiene un perfil, entonces el perfil que se necesita es extremadamente alto. Quien necesita venir porque la empresa es quien lo está pidiendo, tienen prácticamente la vara alta aquí. Ese es precisamente el enfoque del Departamento de Migración, cómo es que ayuda a sus empresas, cómo es que ayuda a su economía. Pero sí, se redujo a menos de la mitad el número de personas que se pueden quedar porque quieren quedarse en migración calificada. Sí. Hay una cosa que yo estaba pensando, como pensando sobre la pregunta que estaban haciendo sobre el futuro del sistema educativo aquí en Australia, si se iba a mantener o si iba a cambiar. Yo claramente siento que hay unos cambios que efectivamente que ya no se van a poder dar, es decir, lo que estaba diciendo Valeria sobre la quiebra de muchas empresas. Yo les cuento sobre mi experiencia. Yo trabajé en una escuela que se llamaba Sydney College of English, que estuvo abierta aproximadamente 23 y 26 años. Era una de las escuelas de inglés más viejas de Australia, y esa escuela cerró por COVID. Y después de eso, cuando cerró Sydney College of English, buena parte de los profesores, que eran aproximadamente unos 20 profesores, todos ellos fueron repartidos en distintas escuelas. La mayoría de ellos pasaron a una escuela que se llama International House y estuvieron dando clase ahí. Y me llamó mucho la atención que hace una semana mandaron un mensaje en un grupo de profesores informando que, pues contando, cada uno como contando sobre sus experiencias, una de las profesoras contando que era la última profesora que todavía estaba dictando clases en un curso de bélicos de Sydney College of English. O sea, de esos 20 profesores quedó una sola profesora dictando clases de inglés. O sea, toda la escuela, el sector se acabó, básicamente. Bueno, estamos hablando de estos niveles de escuelas que enseñan inglés, pero así como se está afectando millonariamente las escuelas de inglés en Australia, también multimillonariamente a las universidades de gran escala que recibían personas de Europa, de China, de muchos otros países con grandes fajos de billetes para pagar las sumas enormes de lo que cuesta un semestre de estudios universitarios en una universidad privada estatal australiana. Entonces, el sector se ha visto afectado, el sector de la educación se ha visto afectado económicamente debido a ese ingreso internacional. Es cierto, ¿cierto, Valeria? De hecho, ya la industria de la educación con universidades venía en crisis, incluso antes de la pandemia, y eso era porque un porcentaje muy grande de estudiantes venía de China. Conforme pasó el tiempo, de hecho, y hace algunos años empezó a quedarse más y más gente de China estudiando en universidades nacionales. Eso no pasaba antes, ¿no? Mucha gente migraba para poder estudiar universidad, pero o sea, muchas cosas, obviamente. La calidad de las universidades en China empezó a incrementarse y tampoco resultaba tan rentable estudiar en el extranjero para después regresar y tratar de trabajar. Dejó de ser el absoluto sueño. Y eso redujo la cantidad de estudiantes que, al final de cuentas, eran los que más pagaban
matriculación y costos en general con las universidades. Entonces ya estaban sufriendo las universidades en Australia, de repente viene la pandemia y entonces todo se acaba. La investigación, por ejemplo, que era fundada por los estudiantes extranjeros, las becas que eran precisamente patrocinadas por los extranjeros que vienen a estudiar aquí, hace que muchas universidades están definitivamente replanteándose permanentemente la forma en que operan. Y las universidades grandes redujeron al mínimo su personal. Entonces conozco a muchísimos profesores que se quedaron sin empleo en universidades grandes, en donde se redujo al mínimo también la investigación y cosas que a final de cuentas son importantísimas para su futuro. Surge entonces una pregunta y ya con esto vamos terminando porque ya se va llegando el final de nuestro episodio, el número 8 del podcast La Controversia. ¿La economía entonces de Australia está en jaque debido a todo lo que está sucediendo? Porque ya claramente pues yo hablo pues un todo de la economía australiana, depende en gran parte de la inversión extranjera que se hace en diferentes industrias, y la industria migratoria era una de esas industrias, a pesar de que sabemos que Australia depende del carbón en su gran mayoría, pero la economía australiana también queda en jaque con pero esta situación que está pasando en este momento. Hay muchas industrias que se fortalecieron muchísimo. Al mismo tiempo que hay algunas industrias que están sufriendo, hay algunas que han crecido exponencialmente. Las cuestiones de tecnología, por ejemplo, están en un boom gigante. La industria de la construcción jamás había tenido más clientes para visas de trabajo para arquitectos y para gerentes de proyectos de construcción. Tanto que las firmas de arquitectos no pueden encontrar arquitectos para poder cubrir la demanda, por ejemplo. Entonces hay algunas industrias que están creciendo a pasos agigantados, muchísimo antes, muchísimo más que antes de la pandemia, pero otras obviamente están sufriendo muchísimo. Entonces creo que las capas tectónicas de cómo funciona la economía en Australia están moviéndose, pero no creo que todo Australia esté sufriendo económicamente de la misma manera que está sufriendo la industria de la educación internacional. No, desde luego no. Sí, y curiosamente algunos de los indicadores económicos que ha mostrado recientemente el tesorero de Australia, Frydenberg, él ha demostrado que el desempleo en Australia en este momento está en el nivel más bajo de la historia. Nunca ha habido tan bajo desempleo como antes. Un poco relacionado con lo que estábamos diciendo hace un momento, es que esos datos están enfocados en el desempleo de los ciudadanos australianos y de los residentes permanentes australianos. Y obviamente, como dejaron de venir personas de otros países, pues obviamente había más opciones de trabajo para los mismos australianos. Y como hubo un montón de gente que se fue, pues eso también. Y además de eso, pues lo que estamos diciendo, lo de la inyección de capital en las empresas y el apoyo que las empresas le dieron, que el gobierno les dio a las empresas, generó mucho empleo. Entonces el desempleo en Australia en este momento está en un punto muy bajito, creo que llegó como a 5.1%, que es un punto muy cercano al desempleo natural, que es un punto en el que casi no se puede bajar pues el desempleo, que es la gente que está en edad de trabajar pero que simplemente no quiere trabajar. Entonces, desde el punto de vista del desempleo, Australia está inclusive mejor que antes de la pandemia. Y en medio de todo, Australia ha podido mantener, por ejemplo, el rating financiero. Entonces, para Australia sigue siendo muy económico pedir préstamos, por ejemplo. Entonces, el rating de Australia es triple A, y eso significa que cuando Australia pida un préstamo, se lo van a dar muy económico. En cualquier banco, y además de eso, creo que desde el punto de vista de la demanda de lo que Australia tiene para ofrecer, creo que va a aumentar. Pasa una cosa, por ejemplo, en otros sectores, como estaba pasando, como pasa en hay, digamos, la buena parte de la producción de películas que ocurre en el mundo, ocurre en Estados Unidos, precisamente como por lo del COVID. La producción de películas en Estados Unidos se cortó
y ha llegado mucha gente a Australia a filmar películas, mucho más que antes, en sitios como Byron, sí. Por ejemplo, hay muchas más filmaciones, y hace poquito vi a Russell Crowe haciendo una presentación diciendo que iban a traer un montón de personas para empezar a filmar películas en Australia porque todavía se puede, comparado con Estados Unidos, y precisamente eso es un ejemplo de cómo el buen manejo de la pandemia ha permitido que se hagan un montón de actividades industriales en Australia, como no se pueden hacer en muchas otras partes del país. Y pues como hemos visto, el asunto de la crisis de COVID no fue una cuestión de 15 días, como no era solamente una cuarentena de 15 días, sino es una cuestión de años. Ya llevamos un año y medio, probablemente se demore más años. Entonces, y el manejo del medio, a pesar de la situación en la que estamos en este momento puntualmente, yo creo que a la larga Australia va a poder salir relativamente pronto de la crisis. Creo que eso le va a dar muchas más oportunidades para que crezcan otras industrias, que efectivamente las que nos tocan a nosotros, que es la industria de la educación. Definitivamente yo creo que desde el punto de vista de la demanda va a haber muchísima demanda, pero desde el punto de vista de la oferta, o sea, desde el punto de vista de las escuelas que están ofreciendo los programas, va a ser un tema, va a cambiar totalmente. Va a haber un proceso de recuperación, un proceso de recuperación va a ser difícil, sí, de levantar. Pero de las que se queden, obviamente, las que no desaparezcan. Exacto, cuando el gobierno vuelva a tomar medidas para poder apoyar a la educación, probablemente las escuelas, lo que yo creo es, y estoy totalmente especulando, es que van a tener que nacer escuelas nuevas para poder cubrir esa demanda, y probablemente las personas que vengan les van a cobrar un montón de plata precisamente para poder tratar de apoyar ese sector, para darle un montón de beneficios, para poder tratar de reanimar y de reincentivar ese sector, para poder tratar de atraer otra vez a los profesores que se salieron de la industria, para volver a atraer ese mercado que está perdido. Y ha sido, pues, como históricamente Australia ha manejado el asunto de la demanda de estudiantes. Cuando tienen demasiada demanda de los cursos que ofrecen, lo que ellos han hecho ha sido aumentar los precios para tratar de controlar la demanda, ¿no? Entonces yo creo que sí, a corto plazo es terrible, pero creo que se va a transformar totalmente el sistema de educación aquí en Australia a mediano y largo plazo. Bueno, mi conclusión, tenemos 2 minutos para terminar, mi conclusión, el sistema migratorio en este momento no es una prioridad para el gobierno australiano, y en este momento, pues, si ustedes estando aquí en Australia o por fuera de Australia están por tomar decisiones de tipo migratorio, de tipo profesional, vale la pena que entonces consulten con profesionales del tema. Se pueden dirigir directamente a los comentarios, donde les vamos a dejar los datos de contacto de Valeria Montiel y de las personas que interactúen aquí en nuestro podcast, para que se puedan contactar con ellos directamente. Hay un formulario que pueden llenar y en donde dejan sus datos, y nosotros directamente les pasamos los datos a Valeria Montiel. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros pendientes, por llegar hasta este punto. Y si quieren participar en el podcast de la controversia, de estos temas controversiales que tienen que ver con la población migrante de Australia, pues no dejen de enviarnos un mensaje supremamente sencillo, pidiendo solamente por la participación. Si quieren sencillamente estar detrás del programa para escuchar lo que estamos diciendo en nuestra preproducción, para que pueda ser tenido en cuenta el aporte de cada uno de los seguidores. Ya no se habla de televidentes ni oyentes, sino se habla de seguidores, porque esto no es televisión, pero tampoco es radio, es un híbrido de los que estamos experimentando los conocedores del tema de los medios de comunicación. No es una prioridad la migración, esta es una de las conclusiones de nuestro podcast, pero quédense atentos con las 2 conclusiones que vienen. Valeria, ¿cuál es tu consejo y conclusión de toda esta situación? Porque pues seguimos en contacto con lo que esté pasando
en Australia, para los latinos en Australia y por fuera de Australia? Yo creo que por ahora sí, la recomendación es esperar. Uno debe tener mucha paciencia con esto. Las fronteras eventualmente se van a abrir. Cuando se abran las fronteras, es muy posible que ahora sí sea prioridad para el Departamento de Migración tratar de traer a los estudiantes para poder recuperar la industria, pero hasta ese momento necesitamos esperar. Ahora, uno puede esperar de manera inactiva o uno puede prepararse precisamente para cuando lleguen las fronteras, especialmente para las personas que quieren eventualmente buscar un camino migratorio en Australia. Es importante poder preparar el camino. Si uno puede terminar la universidad, si uno puede incrementar el nivel de inglés, si uno puede tratar de ahorrar en la medida de lo posible, si uno puede informarse acerca de destinos o consultar con un agente migratorio, por ejemplo, para poder dibujar el camino para cuando ya sea posible iniciar el plan. Entonces creo que se puede aprovechar el tiempo, y eso sería mi recomendación, que uno tratara de aprovechar el tiempo de espera para poder mejorar las competencias y mejorar el perfil, y de esa manera poder abrir mejores caminos cuando puedan llegar. Arturo. Bueno, yo daría como un par de recomendaciones. Muchísimas gracias, Vale. Yo daría como un par de recomendaciones para los estudiantes que vean las oportunidades que está trayendo esta situación tan difícil de COVID. Desde el punto de vista de educación, por ejemplo, hemos visto que nunca antes había habido cursos de inglés tan económicos y en sitios tan buenos, que como esos sitios están en crisis, muchas veces están bajando los precios muy significativamente. Es una oportunidad para que tomen los cursos en los sitios de mejor calidad. Pero además de eso, también por la crisis bajaron los precios de la renta, que aprovechen ese tipo de cosas para buscar sitios, para que renten sitios nuevos que sean más económicos. Y no solamente eso, sino que también están aumentando los salarios. Entonces también que es una buena oportunidad para buscar oportunidades de trabajo en las que les paguen mejor. Entonces creo que ver eso, ver las ventajas o ver las oportunidades de una situación, de esta situación, puede ayudar a balancear un poco con todas las desventajas y con todas las preocupaciones que está trayendo. Y efectivamente, pues, que por favor se dediquen a estudiar, porque efectivamente la educación sí está sufriendo, y cada vez recae más en los hombros de los estudiantes y de la responsabilidad individual de los estudiantes mejorar y progresar, porque a la larga sí van a tener que estar bien preparados en el momento en el que tenga que ser el momento de hacer una aplicación. Como ven, cada vez va a ser más competida las aplicaciones, entonces cada vez se vuelve más importante estar bien preparados para poder hacer unas aplicaciones bien hechas con toda la preparación que se necesita. Bueno, pues entonces eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados. No olviden seguirnos a través de nuestra plataforma de Spotify, YouTube, Facebook e Instagram para estar conectados con los latinos en Australia Televisión. Esto es LATV. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.